Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Bueno, llevo unos meses participando junto con otros hermanos en este programa, donde estamos tratando el tema de la gracia y explicándola o compartiéndola pues desde el corazón, ¿verdad? No tanto pues basándonos en ciertos significados teológicos, sino tratar de descubrir lo que la gracia de Dios se manifiesta a lo largo de todo el hilo escritural, ¿verdad? Dios es un Dios de gracia. La gracia es inherente, innata al propio Dios, por lo tanto todo lo que Él hace y todo lo que Él expresa siempre lleva la connotación de su gracia. Por lo tanto, estamos hablando del capítulo 13 de Juan, donde en el último programa pues ocupamos un tiempo y me comprometí con ustedes para poder pues continuar con este capítulo 13 de Juan y concluirlo en cuanto a la gracia tan maravillosa que podemos ver aquí en cuanto a la relación de Jesús con su querido apóstol Pedro. Como hemos dicho en el último programa, estamos en el aposento alto, el capítulo 13 hasta el último versículo del 16 o comienzo del 17, nos cuenta la historia de las conversaciones, las doctrinas, las enseñanzas que Cristo presentó durante la última cena con sus discípulos. Sí, Jesús en el Evangelio de Juan nos está abriendo la puerta del santuario y nos está introduciendo a verdades que son maravillosas y que tienen una connotación reveladora en cuanto a lo que Jesucristo iba a ser en la cruz del Calvario con su muerte y con su resurrección y su postrer estado, resucitado y sentado a la diestra del Dios Padre, donde hoy está y donde hoy sigue obrando en favor de los que le aman, en favor de los que le buscan y en favor de todos aquellos que también se acercan a Él por la influencia del Padre a través de la obra salvífica del Hijo.
Pero estamos hablando un poco de lo que pasó en la experiencia que Pedro tuvo con Jesús, que para mí es muy significativa, tiene una gran enseñanza para todos nosotros en cuanto a que nos parecemos mucho a este apóstol, ¿verdad? Nosotros somos muy testarudos, impacientes, juzgamos todo a primera vista. Si alguna palabra que escuchamos no nos cuadra, no tenemos ni la habilidad ni la capacidad de tenerla, de asentarla y buscar un significado, una comprensión más profunda, y eso a veces nos lleva a tomar decisiones, a decir cosas de las que nos arrepentimos después. Bueno, esta es una historia que tiene que ver con esto, ¿verdad? Pedro fue muy reiterativo, Pedro se posicionó muy fuerte en cuanto a su decisión, y Jesucristo se vale de palabras con una connotación claramente profética en cuanto a lo que el apóstol viviría, en cuanto a la restauración del propio apóstol y la gran lección práctica que este hombre viviría, que yo pienso nunca olvidaría jamás, y creo que esta experiencia de Pedro marcó el devenir siguiente de su vida, ¿verdad? Bueno, sabemos que Jesús inició, ¿no?, el discurso en el aposento alto sabiendo que el fin había llegado, que el momento de regresar al Padre había llegado, y manifestó pues una enseñanza sacerdotal en cuanto a lo que era la limpieza de los pies de sus discípulos, y a la vez la comisión a aquellos mantuvieran en su propia vida cristiana pues esta enseñanza adquirida del propio maestro. Bueno, él está diciendo en el verso 31 que ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. De esto hablamos en el anterior programa en cuanto a lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? Ningún hecho ni anterior ni posterior es comparable a lo que en la cruz sucedió, ¿verdad? Donde el bendito Hijo de Dios, el Hijo Eterno de Dios, soportó y cargó el pecado de la humanidad y presentó su vida en expiación y en propiciación por el pecado, y fue aceptado por el Dios Santo, por el Dios Padre, y glorificado en una manera como en ningún momento de la historia humana se efectuó. La gloria que el Hijo dio al Padre en la cruz y la misma gloria que el Padre dio al Hijo en la cruz tiene un aspecto de misterio que no tendríamos palabras ni explicaciones para poder hablar con propiedad y con perfección, pero tenemos el suficiente argumento escritural por la gracia de Dios para saber que este hecho es la salvación de los pecadores, que este hecho propició la bondad de Dios hacia el pecador en cuanto a la condición de éste y la santidad de Dios, que esta acción honró al Dios deshonrado en el mundo por el pecado y restauró todo el aspecto afectado por el pecado de toda la creación. Y sabemos que esta acción pues hoy es el fundamento principal de la Iglesia, donde Cristo se posiciona como su fundamento, como esa roca, y nosotros pues como esas piedras preciosas, como ese sacerdocio santo que estamos edificando, esa casa espiritual en nuestro crecimiento como resultado y como fruto de esta bondad maravillosa. Por lo tanto, este momento estaba siendo anunciado y Jesús por primera vez les dice hijitos. Sabemos que Judas ya se había ido y usa por primera vez este término, y les dice: me buscaréis, pero como dije a los judíos, esto lo citó en el capítulo 8 de Juan, en el verso 19 al 21, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Bueno, Pedro quedó con esta palabra y no fue capaz de asimilar, de soportar la negativa de Jesús. No hizo más caso a lo que Jesús siguió diciendo. Le habló del mandamiento nuevo, lo mismo que presentó hacía unos momentos en cuanto a lo que era lavarse los pies los unos a los otros. Pero Pedro ya no estaba en ese mensaje. Su corazón se quedó fijado y su pensamiento se quedó fijado en el "no me puedes seguir ahora".
No sé qué estarían pensando los otros discípulos, pero sí la palabra de Dios se encargó y dio y vio como muy importante dejarnos aquí claro la conducta de Pedro. O sea, es algo relevante y para Dios muy importante que leamos y que recordemos la respuesta que dio Pedro a Jesús en cuanto a la enseñanza que nos puede aportar a nuestros corazones hoy. Como digo, todos tenemos una terquedad por naturaleza, todos tenemos una predisposición a no aceptar la voluntad de Dios, todos tenemos una cierta predisposición carnal a no comprender los fundamentos prácticos y profundos de la palabra de Dios, y Pedro es un ejemplo de ello. No nos podemos olvidar que Pedro no es un cualquiera. Este santo que aquí se nos está presentando no era un mequetrefe, no era un hombre con un desconocimiento. No, era una persona que llevaba años caminando con su maestro, cercano a su maestro, intimando con su maestro, recibiendo verdades espirituales de su maestro. No nos olvidemos que Pedro fue aquel que lo dejó todo por seguir a Jesús. Pedro fue aquel que tenía mucha claridad de quién era Jesús en cuanto a que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También sabemos que Pedro tenía la habilidad de pasar de una revelación preciosa a una conducta reprobable, y a la cual Jesús le dijo: tras de mí, Satanás, por no poner la mira en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres, ante su negativa y su estorbo a la revelación de que el Cristo tenía que padecer y morir en la cruz. Pero también Pedro es la persona que en muchos momentos de la historia de estos discípulos se manifiesta como el líder, como aquel en el que vemos entendimiento en su manera de proceder. Y en el fin, no nos podemos olvidar, Pedro es el líder de la iglesia en Jerusalén una vez restaurado, junto con Jacobo y con Juan, pero que Pedro es la principal figura en cuanto a lo que es la iglesia. Por lo tanto, es muy importante prestar atención a estos asuntos. Pedro se había quedado posicionado en el pensamiento de la negativa de Jesús. Entonces, vuelve a preguntar en el verso 36, ¿dónde vas? Juan 13:36. Jesús le vuelve a repetir. No le da una explicación. Le vuelve a repetir las mismas palabras que cita en el verso 33. Pero añade: no me puedes seguir ahora. O sea, le está diciendo en este momento, pero me seguirás después. Por lo tanto, no está dejando a Pedro sin esperanza, solamente está tratando de que Pedro comprenda el significado de lo que aquí Jesús está diciendo. Pero Pedro está obsesionado con la palabra "no puede seguir". Esto es lo único que golpea la mente, el corazón de Pedro, y Pedro se reitera en tratar de obtener el sí sin la comprensión de lo que Jesús le está diciendo, que no le está negando la totalidad ni le está dejando sin esperanza, sino le está diciendo ahora no, sí después. Bueno, pues Pedro vuelve a reiterar sus intenciones y le dice en el verso 37, ¿por qué no puedo seguir ahora? O sea, la palabra ahora no se paró en la palabra después, solamente veía la palabra ahora, no había la dulce esperanza, la comprensión, la misericordia, la gracia que había en el conjunto de la frase. Sencillamente se quedó con una parte de la frase. Qué malo es, ¿verdad?, cuando agarramos la Biblia y sacamos un texto del contexto y anulamos por completo su significado, lo desfiguramos. Bueno, de hecho sabemos, muchos grupos sectarios se formaron en esta simple acción: extraer, apartar, aislar un texto del conjunto de la revelación escritural. Y esto fue lo que hizo Pedro. Pedro sencillamente se quedó con la primera parte de la frase, porque a veces podemos escuchar un ahora no, después,
Bueno, pues es sencillamente un compás de espera, es sencillamente paciencia, comprensión, confianza, fe en la persona que nos está hablando. Y la persona que nos está hablando no es cualquiera, se trata del mismo Señor Jesús. Por lo tanto, quien estaba hablando a Pedro no era otro discípulo como él, era el mismo maestro. Y esto debería de ser un argumento suficiente en favor de las palabras de Jesús para que Pedro reconsiderara su actitud. Entonces él todavía reivindica en una suficiencia orgullosa, no con una mala intención. El amor de Pedro está más que claro en sus palabras. Pedro amaba a Jesús, pero le amaba con un amor carente de conocimiento, de revelación. Era una acción sin entendimiento. Y Jesús no permite en nosotros este tipo de actitudes sin entendimiento. Cristo siempre nos lleva al entendimiento para que comprendamos profundamente el porqué y la razón de cada paso de fe en nuestra vida. Entonces Jesús todavía va más adelante y le dice, bueno, mira, no solamente no me seguirás ahora, sino que te espera, y aquí le está profetizando algo que inmediatamente sucedería, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. Bueno, aquí en el verso 38 de este capítulo 13 concluye por un momento lo que Jesús aquí nos está enseñando en cuanto a la conversación con Pedro. Comienza el capítulo 14 con una serie de enseñanzas que continúan en el 15, que continúan en el 16. Pero cuando llegamos un poco más adelante, ya al capítulo 18, después de la oración sacerdotal del capítulo 17, ya Jesús es arrestado. Pues en el verso 15 del capítulo 18 nos encontramos donde continúa esta historia en cuanto a la conversación iniciada entre Jesús y Pedro. Y aquí tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que prestar atención para realmente darnos cuenta lo que aquí está sucediendo. Bueno, el verso 15 del capítulo 18 de Juan podría ser exactamente igual que el verso 54 del capítulo 22 de Lucas, ¿no? El capítulo 22 de Lucas, en el verso 54, nos está hablando del mismo momento que aquí el capítulo 18 de Juan. Y en el capítulo 54 de Lucas, el evangelista es claro y explícito en cuanto a que prendieron a Jesús, le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Bueno, en verdad, Jesús había hablado a Pedro y Pedro había asentado su corazón sobre un principio de su propia voluntad y de su propia idea. Esto nunca nos acerca a Dios. La fe siempre es precedida de la gracia. Y donde la gracia es rechazada o no es considerada o no es respetada o valorada o agradecida, la fe nunca actúa. Entonces lo que actúa es un principio fundamental de nuestra carne, donde tenemos que tener una seria reflexión en cuanto a las conductas carnales de nuestra vida que se corresponden con aquellas actitudes que todavía están relacionadas con el viejo hombre, que está viciado con su forma vieja de vivir, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4 de su carta. Entonces, estas conductas están con nosotros aun cuando nosotros tenemos una condición santa, perfecta y nueva, aun cuando hemos nacido de nuevo, aunque cuando hemos recibido por fe a Jesús, aun cuando tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, a Cristo viviendo por la fe en nuestros corazones, estas actitudes todavía se levantan, pero tienen que ser sometidas bajo la declaración de que nosotros hemos muerto con Cristo, sobre el hecho que de acontecido en la cruz del Calvario, en nuestra experiencia como fruto de ese hecho. No es que yo me mato cada día a mí mismo, sino sencillamente yo sé que soy muerto en Cristo y por lo tanto la vida que hoy vivo
es una vida para la gloria de Dios, y por medio de esta verdad yo someto todas las actitudes terrenales y carnales, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, haced morir todo lo terrenal en vosotros, o sea, es amortiguar las intenciones de la carne por medio de la declaración escritural en el poder del Espíritu Santo de quien yo soy en Cristo Jesús. Pero si esto no es así, entonces mi vida puede entrar en un sendero peligroso y Dios puede permitir ciertas cosas en mi vida para aleccionarme, para enseñarme y para mostrarme aquellas cosas que no hago, pues todo lo bien que debo. Por lo tanto, esto es algo fundamentalmente importante, querido oyente. Le recuerdo que el aspecto carnal de los seres humanos es muy poderoso. Y cuando el pecado entró en el mundo y cuando nuestros primeros padres cayeron, la condición en la que quedamos era una condición viva. Aunque a veces leemos la condición de muertos en delitos y pecados, eso no quiere decir que el hombre no tiene una existencia espiritual. El hombre tiene una actividad espiritual, y si vive y está caído en el pecado, está destituido de la gloria de Dios. Y la palabra destituir no quiere decir, nosotros siempre el verbo destituir lo interpretamos como un significado de caer, pero la realidad es que nosotros no hemos caído, hemos nacido ya caídos. El único hombre en la historia de la humanidad que cayó fue Adán. Adán fue creado perfectamente, vivió con una existencia espiritual perfecta, con una condición espiritual perfecta, con el poder espiritual y la voluntad para poder agradar a Dios, y en su libre albedrío, en su voluntad, decidió desobedecer a Dios, arrastrando a toda la raza humana al pecado. Por lo tanto, nosotros nacemos destituidos. Y la palabra destituir está relacionada con un verbo que significa sin necesidad de Dios. Entonces, esto es una consciencia, es una acción voluntaria. El hombre caído, aunque no tiene poder en sí mismo para volverse a Dios, si no es por la luz del Espíritu Santo, si no es por el poder atrayente del Padre al Hijo que fue levantado para a la vez el Hijo también atraer a los hombres a Él mismo, si no es por esta obra, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Entonces, si esto no sucede, el hombre tiene una actividad espiritual y vive en una constante desobediencia a Dios. Cuando el hombre es atraído a la gracia de Dios, es convertido por la gracia de Dios, fundamentado en el hecho de la muerte y la resurrección de Cristo, creyendo por la fe que Él pagó por nuestros pecados y que somos pecadores, y en base a nuestra condición venimos delante de Él buscando su mediación, somos perdonados y somos traídos a una nueva existencia. Y en esta nueva existencia nosotros tenemos la vida y el poder en el Espíritu Santo para vencer tentaciones, para no pecar, y a la vez también tenemos en la propia Escritura la provisión de que aún cuando pecamos tenemos un abogado, Jesucristo, por medio del cual podemos venir delante de Dios para hallar una provisión para nuestros pecados. Querido oyente, queridos hermanos, piensen en que a veces seguimos de lejos a Jesús. Y este seguir de lejos es muy peligroso, está mucho más relacionado con la carne que con el espíritu. Hoy no vamos a terminar con este asunto de gracia, y me gustaría que en el próximo programa podríamos concluir un poquito más con esto. Pero vamos a quedarnos aquí, en este asunto, seguir de lejos a Jesús. Muchas gracias y les espero en el programa que viene.